Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo insertar banners flotantes en nuestro sitio web. Nos vamos a dirigir a Joomla Extension Directory para buscar una extensión que cumpla con dicha funcionalidad. Vamos a escribir la palabra banner floating o banner flotante. Nos vamos a encontrar con la extensión Waxua Float. Vamos a ingresar en el mismo. Es compatible con todas las ramas de Joomla. Tiene buena aceptación por parte de los usuarios y es no comercial. Vamos a realizar la descarga. Nos encontramos en el sitio web del autor, el cual nos brinda documentación y los enlaces de la descarga. Yo me he descargado ya la extensión, cual me dirijo directamente a instalar. Antes, como recomendación, siempre realizar una copia de seguridad con aquella backup en caso de algún conflicto. Vamos a registrar extensiones, vamos a examinar, vamos a instalar la extensión, subimos e instalamos. Nos indica que se ha realizado con éxito. Vamos al gestor de extensiones, al gestor de módulos. Bien, tenemos la extensión y continuamos, ¿no? Ocultamos el título, la posición que tenemos que marcar según la documentación siempre será la posición de backup. Entonces seleccionamos dicha posición, publicamos el módulo y lo marcamos en todas las páginas. Tenemos como opciones básicas el ancho del contenido, la velocidad que tendrá lo que es el flotante, y tenemos la posición flotante tanto izquierda como la derecha, que será en este caso este espacio izquierdo y el espacio derecho, ¿no? Entonces, el módulo nos brinda dos nuevas posiciones, las cuales las marcaremos en esta opción. Las copiamos, continuamos. Abrimos una nueva ventana, aplicando los cambios, y en mi caso voy a escoger un banner para mostrar, ¿sí?, en dicha posición flotante. Yo en el componente de banners he creado ya dos imágenes de publicidades, tanto banner 1 como el banner 2, para mostrarlas en las respectivas posiciones flotantes, ¿no? Entonces, me voy a ir al gestor de módulos, voy a crear una nueva posición y le voy a indicar que es un anuncio o un banner. Le voy a indicar que es la tienda 1 de la empresa, que es el cliente 1, que es donde tengo el banner número 1. Aquí pegaría el banner flotante izquierdo, le pongo como opción, como título, banner 1 flotante, y de la misma manera voy a indicarle que se publique en todas las páginas, ¿no? Voy a guardar y voy a crear un nuevo banner, el cual se llamará banner 2 flotante. Tendrá la siguiente posición, que será del lado derecho, y lo voy a publicar en todas las páginas, ¿no? Este será el segundo banner, que yo lo tengo como cliente número 2 en la tienda número 2,
y voy a guardar y cerrar. Entonces tengo publicado ya en la parte izquierda el banner flotante y en la parte derecha dicho banner flotante, ¿no? También voy a guardar aquí los cambios y voy a actualizar el sitio web. Bien, de esta manera podemos verificar que ya se está cumpliendo, ¿no? El efecto. Podemos, en la opción del parámetro, podemos acercar lo que es el padding. Si me voy al módulo, localizamos el book. Tenemos aquí al margen, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho. En todo caso, el lado izquierdo verificamos que se encuentra bien, el lado derecho lo podemos mover un poco. Vamos a colocarle, por ejemplo, menos 15. Vamos a aplicar. Vamos a refrescar. Y verificamos que se está acomodando, ¿no? Vamos a ponerle unos 5 píxeles más, con un margen de 20, aplicamos, vamos a refrescar y verificamos que ya se está cumpliendo, ¿no? De esta manera hemos colocado banners flotantes en nuestro sitio web. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad.